a todos, bienvenidos a este webinar Espiritualidades por el Cuidado de la Casa Común, en el marco de la Semana Laudato Si, en que recordamos la invitación del Papa Francisco a toda la humanidad de cuidar el medio ambiente y la casa común. Los hemos invitado y estamos iniciando este encuentro y queremos saludarlos en nombre de la Iniciativa Interreligiosa por los Bosques Tropicales, de la REPAN Colombia, la Red Eclesial Panamazónica, y del Secretariado Nacional de Pastoral Social, Cáritas Colombiana. Es un placer tenerlos a todos ustedes en este encuentro de reflexión en el que, a través de un diálogo interreligioso, conoceremos desde las diferentes espiritualidades y doctrinas de fe cuál es el compromiso concreto por el cuidado de la casa común. Quiero en este momento darle un saludo a todas las personas que nos siguen a través de Facebook y de otros medios de comunicación, y también darle la bienvenida a cada una de las personas que nos está acompañando en este panel. Le doy la palabra en este momento a Blanca Lucía Echeverri, la directora de la Iniciativa Interreligiosa por los Bosques Tropicales, para que nos dé un saludo. Muchísimas gracias, Juan Felipe. Un saludo muy especial para nuestros panelistas, para todos los participantes en este aniversario de la carta encíclica de Laudato Si del Papa Francisco, que por el momento histórico en que se realiza, multiplica la trascendencia de este profundo y conmovedor llamado al cuidado de la casa común. Esta es también la razón de la existencia de la Iniciativa Interreligiosa para los Bosques Tropicales IRI Colombia, surgida en un mandato realizado en el 2018 en Noruega por las principales religiones del mundo, en la cual también participó el Santo Padre, que se propusieron la protección de los bosques en todo el cinturón ecuatorial del planeta, dada su función de oxigenadores y refrigeradores del planeta, pero también de generadores de los equilibrios ecosistémicos que permiten la existencia de agua limpia e irreemplazable biodiversidad que nutre a nuestro planeta. Los bosques tropicales sustentan la vida del planeta. Ellos son un regalo irreemplazable de Dios y muestran la naturaleza de su belleza más vibrante. Proporciona alimento, refugio, medios de subsistencia, medicamentos y agua limpia a miles de millones de personas. También son la mejor solución climática que tenemos. Si se protegen y se restauran, los bosques tropicales pueden brindar una contribución indispensable al desarrollo sostenible. Así es que muchísimas gracias por esta oportunidad y sean todos muy bienvenidos. Muchas gracias, Blanca Lucía. En nombre del Secretariado Nacional de Pastoral Social y desde la REPAN Colombia, nosotros nos unimos en este cuidado por la casa común, de manera particular por nuestra querida Amazonía. El Papa Francisco, a través de su encíclica Laudato Si, nos invita a que nos unamos en un diálogo para reflexionar sobre el modo en que estamos construyendo el futuro de nuestro planeta. Es una apuesta en donde todos necesitamos tener una conversación urgente para generar desde nuestro compromiso personal y comunitario, desde nuestras experiencias de fe, una verdadera conversión ecológica, una conversión que parta desde el corazón y que se lleve a las acciones concretas en la vida de comunidad. Muchísimas gracias por estar hoy en este webinar. Vamos a continuar con nuestro espacio. En este momento veremos un video y posteriormente haremos la presentación de nuestros invitados. Los bosques tropicales, maravillas ecológicas, millones de años en proceso de creación. Los bosques tropicales proporcionan agua, alimentos y medios de vida para miles de millones de personas en todo el mundo. Contienen una asombrosa diversidad de vida, crean el oxígeno que respiramos y regulan nuestro clima. Son nuestro sistema de soporte vital. Pero los bosques tropicales están en grave riesgo. Cada segundo de cada día, un bosque tropical insustituible del tamaño de un campo de fútbol es destruido.
Poderosos intereses económicos y políticos están impulsando su destrucción para producir carne de res, aceite de palma y papel, eliminando innumerables especies de la existencia, marginando a los pobres y profundizando la desigualdad, amenazando la supervivencia de comunidades indígenas y destruyendo la mejor solución para el cambio climático que tenemos. Pero aún hay esperanza, donde un futuro diferente nos espera, donde la fe nos une para hacer de los bosques tropicales una espiritualidad compartida, donde enseñamos a nuestras comunidades que los bosques tropicales son un tesoro sagrado, donde alimentamos a un planeta en crecimiento sin convertir los bosques tropicales, donde trabajamos con empresas para garantizar que sus productos estén libres de deforestación y donde nos aseguramos que los gobiernos protejan los bosques y los derechos de los pueblos indígenas. Este es el futuro en el que hacemos lo correcto. Pero necesitamos unirnos, afirmar que la protección de los bosques tropicales es una responsabilidad moral para todas las personas de fe. Movilizar un movimiento basado en los valores que compartimos en nuestras religiones y tradiciones espirituales. Mayordomía de la tierra y cuidado de la creación. Un respeto a los derechos humanos y la dignidad humana. Justicia social y económica. La iniciativa interreligiosa para los bosques tropicales está haciendo exactamente eso. Desde el Amazonas hasta la cuenca del Congo y los bosques del sudeste asiático, reuniendo a las comunidades de fe para actuar. Debemos poner fin a la deforestación porque su vida depende de ello. Su vida depende de ello. Su futuro depende de ello. We all depend on it. Todos dependemos de ello. Los bosques tropicales, maravillas ecológicas, millones de años en proceso de creación. Los bosques tropicales proporcionan agua, alimentos y medios de vida para miles de millones de personas en todo el mundo. Contienen una asombrosa diversidad de vida, crean el oxígeno que respiramos y regulan nuestro clima. Son nuestro sistema de soporte vital. Pero los bosques tropicales están en grave riesgo. Cada segundo de cada día, un bosque tropical insustituible del tamaño de un campo de fútbol es destruido. Poderosos intereses económicos y políticos están impulsando su destrucción para producir carne de res, aceite de palma y papel, eliminando innumerables especies de la existencia, marginando a los pobres y profundizando la desigualdad, amenazando la supervivencia de comunidades indígenas y destruyendo la mejor solución para el cambio climático que tenemos. Pero aún hay esperanza, donde un futuro diferente nos espera, donde la fe nos une para hacer de los bosques tropicales una espiritualidad compartida, donde enseñamos a nuestras comunidades que los bosques tropicales son un tesoro sagrado, donde alimentamos a un planeta en crecimiento sin convertir los bosques tropicales, donde trabajamos con empresas para garantizar que sus productos estén libres de deforestación y donde nos aseguramos que los gobiernos protejan los bosques y los derechos de los pueblos indígenas. Este es el futuro en el que hacemos lo correcto, pero necesitamos unirnos, afirmar que la protección de los bosques tropicales es una responsabilidad moral para todas las personas de fe. Movilizar un movimiento basado en la preocupación de unir a toda la familia humana en la búsqueda de un desarrollo sostenible e integral, pues sabemos que las cosas pueden cambiar. Todos podemos colaborar como instrumento de Dios para el cuidado de la creación.
Esto nos dice el Papa Francisco en su encíclica y por eso hoy nos acompañan en este encuentro el reverendo pastor Luis Fernando San Miguel Cardona de las comunidades de fe de Teusaquillo y de los territorios de paz, el reverendo pastor Janier Islén Cardona del Centro de Fe y Esperanza de la Iglesia Misión Panamericana de Colombia y miembro del IRI, el capítulo regional de IRI San José del Guaviare, el señor Germán Mendoza, líder indígena defensor de derechos humanos de los pueblos indígenas de la Amazonía colombiana y asesor de la Coordinación General de la OPIAC. Y desde la Iglesia Católica nos acompaña la hermana María Eugenia Lloris de la Fraternidad Misionera Verbum Dei, una misionera española que vive en Brasil hace más de 25 años, está desde el 2011 en el territorio amazónico y hace parte del equipo intermisional. Los invitamos a todos pues a seguir este live que estamos haciendo y le vamos a dar en este momento entonces la palabra al reverendo pastor Luis Fernando San Miguel. Reverendo, adelante y vamos a tener un espacio de 10 minutos para que cada uno pueda compartir su experiencia de fe. Muchísimas gracias y bienvenidos todos y cada uno. Muy buenos días para todos y todas. ¿Me escuchan bien ahí? Perfecto. Estoy tratando de ubicarme con el sonido de la cámara, pero algo en mi ignorancia no está permitiendo que la cámara se me active. Entonces yo ruego disculpas porque no es mi noble intención hacerlo, porque no hay cosa más linda que le pueda ver a uno la cara, sobre todo cuando uno está exponiendo un tema. Bien, quiero que me disculpen, verdad, de todo corazón, se los digo. Bien, entonces voy aquí a contar lo siguiente. Yo he reflexionado mucho sobre lo que es la espiritualidad. Y eso me ha llevado a tener varios momentos como experiencia de vida. Entendí que la espiritualidad que se tiene con Dios es una espiritualidad que se tiene que vivir como cartas abiertas, como momento, como lecturas donde todo mundo nos puede ver. Y eso me llevó a la siguiente comprensión. El primero, que toda la creación es inspirada y originada por Dios. Toda la creación. En esa creación están los seres vivos, como inspiración del Señor, con una gran diferencia en los humanos. Según Génesis 1:27, capítulo 1, los versos 26 y 27, nos dice el texto que toda la imagen, toda la humanidad fue creada a imagen de Dios. Eso me ha llevado a pensar que como imagen de Dios debemos caminar como lecturas abiertas en todo el mundo haciendo la voluntad del Señor. ¿Qué significa esto? Significa que nosotros somos la presencia real de Dios en esta tierra y que todos y todas somos hermanos. Somos hermanos. Y aquí comienzo a hacer como el primer, no la crítica, sino como la primer autopregunta, autorreflexión frente a la institucionalización que hemos hecho de Dios. Esto lo estoy introduciendo porque el carácter de espiritualidad que la humanidad como imagen de Dios tiene es la responsabilidad de cuidar de todo lo creado. Todas las cosas que Dios nos da, los árboles, los animales, todas estas virtudes de la creación, el Señor lo ha hecho para que nosotros vivamos y vivamos sin dignidad. Entonces, ahí acudo al segundo momento, cuando dice el texto de la Biblia, que nosotros somos administradores de toda la creación de Dios. Somos cuidadores de la creación de Dios. Somos aquellas personas que nos permitimos el momento de cuidar la creación de Dios para que Dios mismo, a través de la humanidad, se beneficie. Me explico. La humanidad somos la presencia de Dios.
en esta tierra. Por lo tanto, somos lecturas abiertas de buen testimonio para que todo el mundo nos lea, y nosotros, caminando por el mundo, debemos hacer lo que es la voluntad de Dios, lo bueno, lo grato y lo perfecto. Y tenemos un llamado en responsabilidad a cuidar, a proteger, a hacer posible de esta tierra, el reino de Dios. Entonces voy a hablar en este momentito para los que tenemos la ideología cristiana. Jesús, Dios encarnado en la humanidad a través de la presencia de Jesús de Nazaret en medio nuestro, nos enseña que el reino de Dios está entre nosotros, pero nosotros lo hacemos posible. Por eso, hace aproximadamente, en mi experiencia de espiritualidad, vengo trabajando lo que hemos denominado en nuestra comunidad, porque un mundo mejor es posible, y tú y yo lo hacemos realidad. Pues ya en este enfoque, nosotros no somos dueños de la creación de Dios. No somos los propietarios, y mucho menos, aquí lo digo con mucha delicadeza y con mucho respeto para todos los que me están escuchando, no tenemos por qué tener de la naturaleza de Dios, de la creación de Dios, propiedad privada, donde somos dueños, reyes y sacerdotes. Es más, despoblando a muchas personas para que sufran y cada día su dignidad sea maltratada de tal manera que cuando nos hacemos propietarios, hacemos de esa creación de Dios lo que el ser humano crea conveniente. Y por eso viene aquí la ambición y el maltrato a la creación de Dios en la talación de árboles. Y yo estoy seguro que nuestra doctora Blanca, que viene trabajando hace años este tema, es consciente de cuántas hectáreas, miles de hectáreas, se están hoy devastando, se están hoy cortando. Miles de hectáreas de árboles en Colombia se están cortando diario, sin necesidad, porque especialmente la cortan para la extensión ganadera. Bien, esto, en esta responsabilidad, nos hacemos responsables de aceptar el llamado de Dios, y es el cuidado de la creación. Y ahí donde vengo, como en el otro cuestionamiento, donde estoy diciéndoles a la comunidad, donde quiera que hoy, que nosotros, nuestra espiritualidad tiene que ser una espiritualidad tangible, una espiritualidad práctica, una espiritualidad que nosotros podamos vivir en el cuidado de la creación. Y en ese cuidado de la creación está en proteger el medio ambiente, en proteger los animales, en proteger el cuidado de la tierra. O sea, nosotros no tenemos por qué, por ejemplo, en ese llamado, no tenemos por qué cultivar la tierra con abonos tóxicos, porque estamos envenenando la tierra, y al envenenar la tierra, envenenamos el producto y nos estamos envenenando nosotros mismos. Entonces, desde aquí, es como la presencia, el llamado es a que la presencia de la espiritualidad se haga, como le estamos denominando en las comunidades de Frente de Usaquillo y Territorio de Paz, una espiritualidad integral, que no solamente recoja el espíritu y el interior de las personas, sino que recoja ese interior relacionado con el exterior del ser humano. Y esto nos lleva como un tercer momento a mantener las buenas relaciones consigo mismo, con los demás y con el medio ambiente. Entonces, al versículo que dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente. En la modestia del texto, yo le estoy agregando algo para vivirlo de manera contextual. Y a la naturaleza como a nosotros mismos. Es amar a Dios en su grandeza como padre y madre, creador de toda la naturaleza, pero también amarnos a nosotros mismos en paralelo, en el cuidado de esa otra persona que Dios me ha dado como responsabilidad para que yo la cuide, la pastoree, la acompañe. Y al igual,
el cuidado y la administración de la naturaleza. Con esto quiero ir concluyendo lo siguiente. Nosotros no somos dueños de nada. Nosotros venimos al mundo muy desnuditos, igual con una modita ropa volvemos a la presencia de Dios. Entonces, no hay razón por la cual nosotros nos dejemos llenar de las ambiciones personales, de las ambiciones individuales e individualistas para tener y tener más, aún desprotegiendo a los demás. En este primer llamado de atención, yo les estoy proponiendo o les estoy sugiriendo, mantengamos en dignidad las cosas que Dios nos da. Mantengamos en dignidad y aprovechemos esas cosas que Dios nos da para el beneficio de todos. Y así evitamos, en la segunda conclusión, podría decir, sí, vamos a evitar que 19 millones 100 mil personas, según el DANE, en Colombia, pasen a tener, de ser pobres, a personas dignas, que superen la pobreza que ellos viven en Colombia. Esas 19, 100 mil personas hoy no están comiendo dos comidas al día. Y peor aún, 9 millones 600 mil. Y segunda, 6 millones 100 mil personas, según el DANE, hoy posiblemente no tengan que comer. Hoy posiblemente pasen sin comer. ¿Por qué? Porque son personas que están viviendo en pobreza extrema, con 145 mil pesos al mes. Entonces, ya para ir cerrando, tenemos que vivir una espiritualidad integral en el reconocimiento que somos solamente administradores y cuidadores del medio ambiente. Y como en su momento lo expresó y lo expresa el Papa Francisco, debemos vivir de la mejor manera en la casa común. ¿Qué es la casa común? Este planeta, por lo menos este planeta, ¿sí? Porque los múltiples planetas y las múltiples creaciones de Dios se encargarán otros. Pero por el momento, nosotros como hijos e hijas de Dios, encarguémonos de administrar de la mejor manera el planeta que Dios nos ha dado y que el Padre, el Papa Francisco, le llamó la casa común. Y para estar bien en esa casa común, tenemos que estar bien con el Dios de la vida. Y ese Dios de la vida lo reconocemos en la medida que nos hacemos propios de las virtudes del Espíritu Santo, en un reconocimiento personal a un cambio de vida en el Señor de la vida y en el respeto del otro, de la otra y en el cuidado de la creación. Yo diría por este momento, no sé si tengo más tiempo para el otro punto. Muchas gracias, reverendo pastor Luis Fernando. Y en esa misma línea de doctrina cristiana, quiero invitar al pastor Janier Islén Cardona para que nos comparta su experiencia de fe. Vamos entonces a escuchar los 10 minutos a los 4 y posteriormente ya haremos el diálogo con las preguntas que les hemos enviado anteriormente. Pastor Janier, adelante. Muy buenos días a todos. Me place mucho poder saludarles en esta mañana y tener la oportunidad de compartir con todos ustedes a través de este webinar que tiene como propósito el cuidado de la casa común. Y desde nuestra espiritualidad, como se le denomina en esta oportunidad, nosotros como Misión Panamericana de Colombia, hacemos teología desde la Biblia, desde la palabra de Dios, desde lo que Dios nos instruye. Y nosotros lo hemos denominado ese retorno, ese regreso al mandato que Dios nos ha establecido desde el Génesis. Desde allí hay un mandato que sin duda creo que la iglesia y todos los creyentes, todos los cristianos, independientemente de su confesión religiosa, de su comunidad de fe a la que pertenece, seguro habíamos venido descuidando, y de ahí también los resultados negativos que hoy podemos ver. Nosotros estamos aquí desde San José de Guaviare, desde un territorio muy especial, pero que infortunada y lamentablemente sufre las inclemencias
y todo el daño que el mismo ser humano, el mismo hombre está causando a la casa común. Y yo quiero partir entonces desde la instrucción que nos da el Señor. Recordando en principio lo que dice el salmista, que de Jehová es la tierra y su plenitud, que Él es el dueño de todas las cosas y que nosotros estamos puestos como mayordomos, como administradores, como cuidadores, y que sin duda habíamos olvidado el asumir ese compromiso y esa responsabilidad y ese llamado de Dios en obediencia a retomar el consejo y la instrucción de Dios en su palabra. Entonces, partiendo del el primer principio, es Dios es el dueño de todas las cosas. De Jehová es la tierra y su plenitud. Y desde el Génesis el Señor nos da la instrucción. Por eso decía que no podemos hacer ni tener espiritualidad, ni procurar, ni propender intencionalmente por el cuidado de la casa común, si no nos remitimos a la instrucción de Dios, a la palabra de Dios escrita. Y en el libro de Génesis, que es el principio de todas las cosas, dice en Génesis capítulo 2, versículo 15, dice la escritura, dice el Señor, que nos puso sobre la tierra todos los seres humanos para que la labráramos, pero en segundo lugar también para que la cuidáramos. Es decir, podemos usufructuarnos de la tierra, de lo que ésta produce, y así lo dice desde el capítulo 1, hablando de la instrucción que da, de lo que Dios había creado y de lo que bien podíamos hacer. Pero también nos da una instrucción muy clara, muy precisa, y creo que quienes profesamos una fe, profesamos nuestra confianza y reconocemos a Dios, pues desde luego que la palabra debe ocupar un lugar muy importante en nuestras vidas y que ésta debe direccionar todas nuestras acciones como creyentes, como cristianos, como hijos de Dios, para que realmente podamos vivir esa espiritualidad sentida y profunda desde nuestro corazón, porque obedece al consejo y a la instrucción de Dios. Y la palabra dice que nos puso sobre la tierra para que la labráramos y la cuidáramos. Y seguro bien habíamos hecho, y el ser humano ha hecho la primera parte, la ha labrado, ha aprovechado todos los beneficios que nos da el labrar la tierra, pero habíamos olvidado una segunda parte, y no porque sea la segunda, es la menos importante, cuando dice que la cuidáramos. Y creo que ese mandato, esa instrucción de Dios, dada desde el Génesis, la habíamos olvidado. Y allí, permítame manifestar esto hoy públicamente, pero con toda la gratitud y el reconocimiento, creo que la Iniciativa Interreligiosa para los Bosques Tropicales ha venido realizando una tarea extraordinaria, donde ha logrado avivar en los corazones de las diferentes comunidades de fe que retomemos, que volvamos la mirada y, como bien lo dicen, nos unamos a la defensa por la Amazonía, que obedece a un principio establecido y dado por Dios, lo reitero nuevamente, dado desde el Génesis, teniendo en cuenta, en principio, que de Jehová es la tierra y su plenitud, y que Dios nos puso sobre esta tierra para que la labráramos y para que la cuidáramos. Así de que creo que cuando la Iniciativa Interreligiosa busca establecer diálogo y contacto con las diferentes comunidades de fe, que por eso se denomina interreligiosa, nos está diciendo: venga, ustedes tienen un mensaje, ustedes tienen una instrucción en las manos de las comunidades de fe y de quienes podemos ejercer un liderazgo religioso, espiritual. Tenemos la capacidad de incidir, de influir en nuestras comunidades para que todos actuemos y, de hecho, aún podamos unir esfuerzos de nuestras diferentes comunidades de fe para que todos trabajemos con un objetivo y con un propósito en común que nos reúne y que de hecho nos convoca esta mañana. Y es el cuidado de la casa común, y que está desde el Génesis que la labrara y la cuidara. Cuando yo tomo la instrucción de Dios, cuando decido vivir la espiritualidad del cuidado de la mayordomía y de ser administrador, estoy propendiendo por el cuidado de esa casa común, que me beneficiará a mí sin duda en primer lugar, pero que también beneficiará a toda la comunidad, a todos los seres humanos, a las comunidades indígenas que también hoy viven y tienen que enfrentar el flagelo de la deforestación en regiones como la que nosotros hoy estamos y hacemos
y hacemos presencia. Entonces son cosas bien importantes. Primero, reconocer que Dios es el dueño de todas las cosas. Y cuando logramos llevar ese mensaje, cuando logramos poder permitir que la persona, los seres humanos, los creyentes, los miembros de las comunidades de fe puedan asimilar y reconocer que Dios es el dueño y que nos puso a nosotros para que cuidáramos la tierra, no solamente para que la aprovecháramos, sustructuráramos de la tierra toda la riqueza extraordinaria que ella tiene, sino también para que la cuidáramos. Y eso va a generar una reflexión, eso genera una reflexión, lleva a una reflexión que no se queda simplemente ahí en que me pueda sentir mal, en que nos podamos sentir mal porque hemos venido dañando lo que Dios nos confió. De hecho, la Escritura dice en la Biblia, la palabra de Dios, en el Salmo 8, versículo 6, dice que Dios nos dio plena autoridad sobre todo lo que Él hizo y nos dio dominio sobre toda la creación. Pero que infortunadamente hemos ejercido ese dominio para, no para cuidar, sino para dañar y para destruir. Infortunadamente. Es la mano del ser humano la que hoy tiene nuestra casa común, lamentable, dolorosa e infortunadamente en la condición en la que hoy tenemos que verla. Por eso hay un llamado urgente, por eso hay un llamado sentido desde el corazón de Dios que nos lleva a reaccionar y que nos debe llevar a tomar acciones frente al cuidado de la casa común que Dios un día nos dio y nos dijo que podíamos trabajar, aprovechar, pero que también deberíamos cuidarla. Y entonces Dios nos dio dominio sobre toda la creación. Pero también dice el salmista, y esto hace parte porque nuestra espiritualidad para el cuidado de la casa común está inspirado, está fundamentado, está arraigado en las verdades bíblicas, en las verdades teológicas. No podemos esperar generar esa conciencia y esa reflexión y avivar la espiritualidad en la responsabilidad del cuidado de la casa común si no está presente el consejo y la instrucción de Dios. Creo que eso se convierte en la columna vertebral de poder fomentar y de poder avivar la espiritualidad frente al cuidado de la casa común. El Salmo 115, versículo 16, dice, los cielos son de Dios y a nosotros nos confió la tierra. Dios nos confió la tierra a nosotros. Y tal vez si hoy tuviéramos que estar delante de Dios, del dueño, como administradores, como mayordomos, ¿qué cuenta iríamos a dar? ¿Cuál sería el informe que rendiríamos de lo que Dios un día en su gran amor y en su gran misericordia colocó en nuestras manos? Esa riqueza natural, la biodiversidad, toda la flora, la fauna, toda la riqueza que involucra y que está contenida dentro de la creación, dentro de la casa común, que hoy estamos siendo motivados, inspirados y que desde nuestra espiritualidad, como se denomina, y para no ser ajenos a este lenguaje, como misión panamericana, como iglesia, como nuestra comunidad de fe, centro de fe y esperanza, es poder entender que a nosotros se nos confió la tierra, que Dios, el dueño de todo, le plació. Dios nos tuvo por fieles para colocar en nuestras manos esa incomparable riqueza. No la confió, no la dio para que la cuidáramos, y nos la confió a nosotros. Dice que del Señor son los cielos son de Dios y a nosotros nos confió la tierra, a cada uno de nosotros nos confió la tierra para que la cuidáramos. Cuando nosotros le confiamos algo a alguien es porque lo tenemos por digno de confianza. Y dice aún así el apóstol Pablo también en su primera carta a los Corintios capítulo 4 versículo 2 cuando habla de los mayordomos, cuando habla de la administración, y esos somos nosotros. El salmista lo dijo muy claro, de Jehová es la tierra y su plenitud y todo cuanto en ella existe. Y Dios lo dijo desde el Génesis que nos había puesto como seres humanos para que la labráramos y la cuidáramos. Así que hay una encomienda de parte de Dios. Así que hay un mandato de parte de Dios que debe responder. Y todos quienes profesamos nuestra fe y reconocemos a Dios como nuestro Padre Celestial y reconocemos que su palabra es verdad y que lo que Él establece en su palabra y que las instrucciones, directrices y mandatos que da nuestra vida es para que los obedezcamos. Ahora, los beneficiados, y creo que esto debe inspirar en nosotros
y llevarnos a una reflexión muy profunda y muy sentida desde nuestro corazón para unir esfuerzos y para ser muy buenos administradores. La palabra dice que es necesario que los mayordomos, que los administradores sean hallados fieles. Y en la medida que desde la espiritualidad de cada una de las comunidades de fe, de las comunidades religiosas, podamos motivar, podamos inspirar, vamos a ver resultados. Aunque en principio tal vez iniciemos con muy pequeñas acciones, pero en obediencia a la instrucción, al mandato que Dios nos ha dado, de proteger nuestra casa común, de poder dejarle a nuestros hijos tal vez un planeta medianamente vivible, a nuestras generaciones. Si no generamos esa reflexión que lleve al ser humano, al hombre, a hacer un alto, un pare, en esa destrucción de la casa común, que hoy inevitablemente, algunos en menor proporción, otros en mayor proporción, pero el daño termina siendo exponencial, termina siendo mayúsculo, pero si nosotros logramos entender que si cuidamos nuestra casa común, que si protegemos, que si generamos la reflexión, que si promovemos la ecoteología, que si vamos a los principios que la Biblia nos da, que el dueño y creador de la tierra nos ha dado para protegerla, para cuidarla, para salvaguardarla, vamos a ver extraordinarios resultados. Así que dicho esto, para ir concluyendo, debemos reconocer en primer lugar que Dios es el dueño de la tierra, que Él es el dueño de la tierra, como lo dice el salmista, y debemos retomar ese llamado que Él nos ha hecho, de cuidar la tierra, de cuidar la casa común en la que vivimos todos. Porque si la cuidamos, todos vamos a ser beneficiados. Pero si la dañamos, no solamente estoy afectando al otro, me estoy afectando a mí mismo. Estoy destruyendo el lugar, la casa en la que todos estamos llamados a convivir y a propender por el cuidado. Entonces, en primer lugar, reconocer que Dios es el dueño de todas las cosas. A eso apunta nuestra espiritualidad. Y en segundo lugar, retomar el mandato dado por Dios y que hoy iniciativas tan importantes para el cuidado de la casa común como la iniciativa interreligiosa por los bosques tropicales nos ha venido inspirando a cumplir esa labor pastoral y retomando los principios desde luego de la escritura. Retomar, actuar como comunidades de fe, actuar, que se vea el accionar, no solamente porque seguro podríamos decir, bueno, no, las comunidades de Tajo no hemos descuidado la espiritualidad y el propender por el cuidado de la casa común, pero seguramente solo se ha quedado en teoría, solo se ha quedado en el sermón, pero no hemos ido a la acción, pero no hemos actuado. Pero si las comunidades de fe unimos esfuerzos, articulamos las capacidades y los esfuerzos, vamos a actuar y ese actuar, esa acción, va a llevar a inspirar a otros, a motivarle y tal vez a generar el interrogante, el por qué lo estamos haciendo. Y allí se abre entonces la oportunidad para que podamos decirle por qué lo estamos haciendo, quiénes son los beneficiados si lo hacemos, pues vamos a hacer todos. Y seguro eso hará que al inspirar otros se puedan unir. Y debemos, para finalizar, quiero concluir con esto, continuar uniendo esfuerzos, haciendo el llamado urgente a que cada día podamos sumarnos más líderes sociales, líderes espirituales, líderes políticos, para que desde cada área, desde cada radio de acción que cada persona se desarrolla, líderes espirituales en nuestras comunidades de fe, los líderes sociales también con sus comunidades, los que ejercen el liderazgo político para la incidencia en las normas, en los proyectos de acuerdo, en las ordenanzas y en la legislación nacional, podamos apuntar todos al cuidado de nuestra casa común, de esta tierra que Dios nos ha confiado. Que la espiritualidad nos lleve a la reflexión, a la acción para el cuidado de nuestra casa común y que podamos ver los resultados, aunque tal vez en principio tengamos que iniciar con pequeñas acciones, pero que a lo largo nos dejaría y nos entregaría grandes resultados
y que estaríamos cumpliendo y retornando al mandamiento que Dios nos ha dado, a la orden que se nos ha sido dada desde el Génesis, desde el principio, y es el cuidado de nuestra casa común. Pastor Jania, muchísimas gracias por su reflexión, muchas gracias por esa perspectiva de retomar nuevamente ese mandato de Dios en función de tener un cuidado y un cultivo de todas las herramientas que Dios nos da en la creación. Y como lo decía el pastor Luis Fernando, es también una invitación a no tener esas ambiciones personales y también tener la conciencia clara de que esto es un bien común. Precisamente el Papa Francisco nos dice, la ecología humana es inseparable de la noción del bien común, un principio que cumple un rol central y unificador en la ética social, y es una invitación clara que debemos de hacer a volver a esa ética ambiental y una ética que verdaderamente nos ponga en el centro como personas, pero también como casa común, como medio ambiente. Yo quiero darle la palabra ahora a la hermana María Eugenia Lloris, que nos compartirá un poco más la experiencia de esa misión en la Amazonía y que va también muy ligada a la última intervención que tendremos de la UFIAC, de Germán, que nos mostrará un poco esa relación que existe con esa espiritualidad de la casa común y el trabajo que la hermana María Eugenia ha desarrollado también con las comunidades indígenas de la Amazonía. Bienvenida, hermana María Eugenia. Hola, buenas tardes para mí desde España, desde Valencia. ¿Se me oye bien? ¿Se me oye bien? Perfecto, hermana. De acuerdo. Pues lo primero que deseo es felicitar por esta iniciativa de celebrar la Laudato Si con esta live, un diálogo entre diferentes expresiones de fe o caminos para llegar a la comunión o la experiencia de Dios. Porque realmente llegar al cuidado de la casa común, como nos compartían anteriormente los otros exponentes, solo es posible si vamos en común, si vamos juntos. Y si vamos juntos desde el espacio común que nos une, más allá de las religiones o formas de vivir nuestra fe, porque lo que nos une es esta casa, es la Madre Tierra. Y creo que este diálogo ya habla por sí mismo de la espiritualidad de la casa común. Por eso les quería felicitar y agradecer por esta invitación. Un diálogo que habla de esa espiritualidad que estamos llamados a vivir, pero que yo lo primero que desearía es pedir permiso, como lo hacemos para adentrarnos en la selva, y pedir permiso a todos los antepasados y a todos aquellos que dieron la vida en defensa de la tierra, de nuestros pueblos. Los mártires de la caminada, hablamos en Brasil, ¿no? Y pedir permiso también a los líderes indígenas y a los que realmente, pueblos originarios, que tal vez nos están escuchando o que después va a hacer su ponencia. Entonces pido permiso a ustedes para, en esta actitud de reverencia, continuar nuestro diálogo. También podría decir desde nuestra espiritualidad bíblica, quitarnos las sandalias de los pies, de nuestros pies, y quien quiera desde su casa pueda hacerlo, porque lo que pisamos es tierra sagrada, una tierra que es nuestra biografía, es la historia de nuestros pueblos y que por tanto son también teografía, la grafía de Dios, la escrita, la escritura de Dios. Y las religiones o esas formas externas de vivir nuestra espiritualidad son simplemente una ventana y no un muro para descubrir, para experimentar, para ver la presencia de Dios en todas las cosas. Ese es el objetivo primordial de nuestras religiones. Dios es el otro lado de todas las cosas, en las mismas cosas. Dios es el otro lado de nosotros, en nosotros mismos. Y un lado que nunca alcanzaremos es la unión en el corazón. Ese es el objetivo común en todas las religiones y por eso es una espiritualidad en la que nos podemos encontrar. Felipe, te pediría un momentito que el PowerPoint de aquí a un ratito, pero si quieres dejar la primera imagen, te lo agradezco, porque quien quiera pues, la puede ir viendo ya, pero voy a hablar de ella de aquí a un poquito. Y les decía que es desde la unión en el corazón, que es el objetivo común de todas las religiones,
Y desde esta espiritualidad que nos encontramos, desde la mística del corazón y en las causas justas, en la defensa conjunta, en la lucha por la paz, por la justicia, por los derechos de la tierra y de los pueblos. Y por eso es posible este diálogo. Y por eso es posible establecer el diálogo con en cualquier cultura y en cualquier expresión, en cualquier forma de vivir la fe y la espiritualidad. Y es desde este lugar común de unión en el corazón que es la auténtica espiritualidad y que se manifiesta por todo lo que somos y por todo aquello que luchamos. La interioridad que no se opone a la exterioridad, muy al contrario, como decía al principio, ¿no? Una espiritualidad que se manifiesta en una exterioridad y que no se opone a la exterioridad, sino que se opone a la superficialidad. Pues bien, ese lugar, ese interior común, sería ese fondo luminoso que está en todo y que solo alcanzamos en la medida en que nos vamos desprendiendo de nuestras apropiaciones, de nuestros esquemas, de nuestros estereotipos. Solo así podemos llegar realmente a la luz, solamente así podemos llegar a la zarza ardiente que arde sin consumirse. Esa zarza que vio Moisés y que vieron todos esos personajes arquetípicos en nuestra sociedad y en nuestras religiones, todos esos santos y líderes que nos inspiran, y que sabiendo de ellos, contemplándolos, también nos reencontramos en nosotros. O sea, ¿quién no se ha reencontrado, quién no se ha releído a partir de la experiencia de Moisés? Pues bien, ese fuego incandescente que arde detrás de todas las formas de espiritualidad, respetando las formas mismas, y que por eso arde sin consumirse y sin consumirnos, y que nos transborda, es ese fuego, es esa espiritualidad, es la que nos puede ayudar a respetar las formas mismas en las que Dios se manifiesta. Y yo les quería invitar a introducirnos, cada uno de nosotros, en esa experiencia que tengo certeza que todos nosotros hemos vivido en algún momento de nuestra vida y tenemos seguridad de que tenemos ese fuego en nuestro interior. Y es desde ese fuego que podemos respetar las formas mismas en las que Dios se manifiesta en la creación, en nosotros, en las relaciones, en las culturas, en la biodiversidad. Es desde ahí que realmente precisamos dialogar y entendernos y entender al otro. Es el lugar donde la semilla auténtica de lo que somos se va desplegando hacia afuera y recorre todo nuestro ser. Recuerden cómo Dios desde el fuego se presenta a Moisés. Le dice, soy el que soy, soy el que es. Y ese yo soy es el que nos envía, siendo es como Dios se manifiesta. Y desde la profundidad de nuestro ser es que podemos abrazar más la realidad. Cuanto más profundo y cuanto más profundidad alcancemos en nuestra espiritualidad, más amplios vamos a ser. Y esa es la verdadera espiritualidad, la que nace de ese interior, de ese fuego incandescente en cada uno de nosotros, abierto al otro, abierto radicalmente al otro. Y ese abrirse supone hacer espacio. Pero más que vaciarse, la imagen mejor que nos podría ayudar a entender ese abertura al otro sería más la imagen del vientre de una mujer que se dilata, que se amplía para engendrar un ser. Es ese espacio fértil de vida, disponible y abierto. Vivir una espiritualidad, pues, que nos ponga en contacto con lo más profundo de nosotros, dilatándonos, ampliándonos, abriéndonos al otro, en sintonía con ese espacio único e irrepetible que somos cada uno de nosotros. Y eso es la maravilla, que además ese fuego en cada uno de nosotros es único. Cada uno de nosotros manifiesta un trazo de Dios y es manifestación de Dios que nadie, ningún otro ser puede manifestarlo. Por eso es radicalmente respetuoso la vida de cada ser vivo. En la Laudato Si, en el número 217, le recuerdo que hay una pequeña frase que dice: los desiertos externos se multiplican en el mundo porque los desiertos interiores se tornaron amplios.
y es citando a Bento 16. Y yo les diría, no somos desiertos, no somos desiertos. Siendo como somos únicos e irrepetibles, estamos conectados entre nosotros, con la naturaleza, con la tierra. Cada cosa, cada persona, cada animal, cada planta, cada ser vivo es una teofanía. Dios se manifiesta en la zarza. La zarza es una planta. Y en cada manifestación está la totalidad de Dios. Dios se manifestó a Moisés en esa zarza ardiente, respetando la forma en su totalidad, con la particularidad de que nosotros los seres humanos, esa manifestación es un don y una tarea. Es un don de Dios, pero que estamos llamados a que se haga en mayor plenitud. Y por eso estamos aquí dialogando. No sabemos eso cómo se da en los animales y en las plantas, más en nosotros es don y tarea. Y benditas las religiones que nos ayudan a ver esa manifestación de Dios en todas las cosas. Y aquí sí les traía esta imagen de la mujer Awahuaja, porque me siento muy atraída por ese camino de comunión con el Dios de la naturaleza que los ancianos de las comunidades viven y que podemos constatar en nuestras itinerancias como misioneros itinerantes por la Amazonía, con los pueblos indígenas. Una imagen que me gustaría que ustedes la contemplasen, no da mucho tiempo, ¿verdad? Pero me llama mucho la atención esa conexión profunda con todo lo creado. Esa mujer carga su hijo, el hijo de su vientre, y amamenta un cerdito del mato, ¿no?, de la selva. Y me sentí muy atraída en este recorrido por los pueblos, sobre todo estaba andando mucho por Perú y por Brasil, y en Angoteros me llamaba mucho la atención hablando con el Apu, ¿no?, de la comunidad, un hombre de 75 años, cuando le mostré la imagen de la Pacha Yaya, que así representan al Dios en el pueblo quicho. Me llamó la atención porque estábamos dialogando y de repente se puso en pie y comenzó a hacer una oración espontáneamente a Dios. Y me llamó la atención su espontaneidad, su semblante iluminado, como si viese el invisible, mostrándome el fuego de la zarza en su corazón. Y estaba hablando con nosotros y de repente se pone de pie e invoca a la Pachayaya. Impresionante. O me llamó mucho la atención cuando, al hablar con el chamán David, también en Pucallpa, nos mostraba un vídeo de unas luces que aparecían en medio de la selva y cuando él entonaba cantos que los chapirís le inspiraban. Y él decía, todo es energía. Ellos se muestran, son los espíritus de nuestros antepasados manifestándose, entrando en comunión. Fíjense qué riqueza cuando nos abrimos a otras espiritualidades que en el fondo, como decían nuestros anteriores ponentes y en los cuales entro en sintonía profunda, nos ayudan a recuperar nuestra sensibilidad por la creación. Pero en esta imagen, fíjense en la relación de la mujer con la naturaleza. Y es que en la mujer posee un sustrato simbólico vital, inherente al propio cuerpo, ¿no?, y al cuerpo de cada una de nosotras mujeres, ¿no?, de fecundidad y de natalidad. Ver el cuerpo, nuestro cuerpo, es una prolongación de la tierra que engendra, que cuida, que alimenta. Por eso les invitaba a contemplar a esta mujer, una mujer que tiene su rodilla en el suelo, arrodillada, cargando en sus brazos el niño de su vientre y alimentando, como les decía, a ese cerdito del monte y que trastoca nuestros estereotipos, ¿no? Un cerdito que la naturaleza le ofreció. Alimenta a esa cría de cerdito que perdió su madre por alimentar a la comunidad o a la propia familia. Y fíjense en la relación de reciprocidad y de integración. Una mujer que lleva la vida en sus entrañas y que busca un lugar para dar a luz y dejar brotar la vida que lleva adentro o compartirla en una relación no mercantil o de comercio, sino de necesidad y de equilibrio elemental con el ecosistema. Si pueden pasar la siguiente imagen, está un poco desdoblada, pueden hacer que aparezca todos los... ven la relación de la mujer consigo misma,
con el otro yo, que es su niño, con el otro, que es el cosmos, ¿verdad? Y acción en la última imagen también. Entonces, aquí vemos un poco esa relación que se establece. Yo estoy bien, ese buen vivir de los pueblos indígenas, yo estoy bien, si tú estás bien, si el otro, sea animal o vegetal, está bien. Esta imagen nos habla de esa triple abertura que tenemos que vivir en las religiones, la divina, la humana y la cósmica. Y en ese mismo número 217 de la Laudato Si, dice que la crisis ecológica actual que vivimos es una llamada a una conversión interior. Conversión que significa cambio de dirección. Por favor, ¿podría pasar las siguientes slides? Ese misterio de la vida. Todas las criaturas, como hemos dicho, estamos conectadas. Y por eso, por estar conectadas y porque ser una manifestación de la totalidad de Dios, merecen nuestro afecto y nuestro respeto. Fíjense el trato, ¿no?, de los indígenas con los animales y con las plantas. Una relación de reciprocidad de la cual estamos llamados a aprender, por favor, de la próxima slide también. Y por eso les invitaría... marcha atrás, si puedes pasar. Exacto, aquí me quedo, gracias. Les decía que vivir la espiritualidad de la casa común supone una marcha atrás. Y les ponía esta expresión de darje. En portugués, darje significa marcha atrás. Pero me gustaba mucho, y disculpen utilizar el portugués, que yo ahora ya manejo más el portugués que el propio español, ¿verdad? Porque me ayudaba este juego de palabras, ¿verdad? Nuestra conversión supone una marcha atrás, reduciendo, reciclando, recuperando, reutilizando. Reduciendo, pues, las emisiones de gas, de consumo, reduciendo nuestros consumos. Por eso esa imagen de agua, de productos, de materia prima. Reciclar tantos desechos que hoy en día producimos. Recuperar todo lo que está degradado, lo devastado, lo desforestado y reutilizando. Ahí esa imagen muestra cómo algo que podía ser inservible puede ser reutilizado para la vida. Reutilizar las cosas, los productos, la materia prima. Pero sobre todo reorientando nuestra vida en dirección al ser, como estábamos hablando al principio, a esa abertura radical, a la alteridad. Y volver, en esa marcha atrás, si usted se da cuenta en la imagen, el hombre para dar marcha atrás, para dar re, tiene que girar su cuerpo y andar un poquito más despacio y ver qué está atrás. Y lo que está atrás, puedes adelantar el slide, por favor. Y lo que está atrás de nosotros, que es antes de nosotros, es la sabiduría de los pueblos originarios. Volver a aquello que nuestros pueblos originarios viven ancestralmente, mucho antes que nosotros, y de los cuales podemos y tenemos tanto que aprender. Esa categoría del buen vivir, esa vivencia integrada de relación consigo mismo, con nosotros y con el otro, ya sea animal o planta. Fíjense lo que nos dice aquí David Copenhague, ¿no? Un sabio. En la selva, la ecología, somos nosotros los humanos, mas son también tanto como nosotros los sapirí, los animales, los árboles, los ríos, los peces, el cielo, la lluvia, el viento y el sol. Todo lo que vino de la existencia de la selva, lejos de los blancos, todo lo que todavía no tiene valla. Las palabras de la ecología son nuestras antiguas palabras. Nacemos en el centro de la ecología y allí crecemos. Cuando no haya más ningún chamán que sustente los cielos, ellos se desplomarán. Con estas palabras, que alimente el fuego de nuestra zarza ardiente, que respeta nuestras formas, porque somos manifestación de Dios. Y así podemos dialogar y continuar en ese diálogo que en el interior nos lleve
a dar marcha atrás. Gracias. Muchas gracias, hermana María Eugenia, por compartirnos esa experiencia y esa vivencia de fe en las comunidades de la Amazonía. Y esto nos hace empatar muy bien con nuestro último invitado, que nos dará, digamos, esa visión, esa interpretación también de esa realidad espiritual desde la fe cristiana también que hemos escuchado desde esta mañana, concreta, digamos, en esas espiritualidades que el Papa Francisco valora muchísimo, y es esa espiritualidad ancestral de nuestros hermanos indígenas. Entonces yo le doy la palabra a Germán para que nos comparta también desde toda esa sabiduría ancestral esa espiritualidad que ustedes también tienen por el cuidado de la Amazonía, de la casa común y de todas las personas que habitamos esta casa. Bienvenido, Germán. Y yo le pido disculpas por haber tomado la palabra antes. Gracias, hermana. Kaumaku idomal maitakwe abuku pukura dunya kwe moroma abuku kuneroku Kuemo abuku hairidunya hido. Kue de kunena imatekue. Buenos días para todos los hermanos y hermanas que nos acompañan aquí en este encuentro sobre espiritualidad y la casa en común. Mi nombre en Huitoto es Pukuraduña. El saludo que les acabo de presentar es en mi lengua nativa, Huitoto. Yo soy del departamento del Amazonas, tengo el resguardo de Monochoa, también en el departamento del Amazonas. Mi nombre en castellano es Herman Mendoza Hernández. En primer lugar, pues quiero agradecer al Padre Creador, que es el que nos ha permitido, pues, aquí estar reunido hablando sobre temas que nos traen en comunión y que nos permite seguir mirando hacia dónde vamos todos nosotros como seres humanos, independientemente de que seamos de uno u otro sector social o de creencias espirituales o religiosas. Quiero en primer lugar, pues, presentarles a todos ustedes, a los que nos están acompañando a través del internet, los que nos escuchan, presentarle un cordial y saludo muy fraternal a todos los que nos acompañan en nombre de los 64 pueblos indígenas que hacen parte de la región amazónica, los 6 departamentos amazónicos. Un saludo desde la Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana, la OPIAD, en cabeza de su coordinador general Julio César López Jamió y de todo su comité ejecutivo. Dice mi pueblo que cuando el Padre Creador hizo ya toda su obra, hizo toda la creación, cuando nos dejó todos los elementos para vivir tranquilamente, en armonía, cuando Él ya nos dijo que se tenía que regresar del sitio donde Él vino, nos dijo que Él se iba, pero que de todas maneras no nos pusiéramos tristes porque Él también se iba a quedar con nosotros. Para nosotros los pueblos indígenas y en particular para mi pueblo de donde yo vengo, para la nación Huitoto, el Padre se creó con nosotros a través de las plantas sagradas. Las plantas sagradas que son la coca y el tabaco. La coca y el tabaco en la mayoría de los pueblos indígenas amazónicos es la palabra que el Padre Creador nos dejó a nosotros para vivir en armonía. Esa misma palabra de creación, palabra de dulzura, palabra de prosperidad, palabra de consejo, palabra de creación, esa palabra misma con la que Él hizo el universo nos la dejó también a nosotros. Y cuando digo nosotros, dicen los viejos de nosotros, no es solamente para los pueblos indígenas. Esa palabra es para toda la humanidad. Esa palabra es para que cuidemos la creación del Padre. Y eso es precisamente lo que hacen todos los viejos nuestros por las noches. Independientemente de una u otra cultura, independientemente de las plantas sagradas de cada pueblo, unos manejan tabaco, otros yopo, otros rapé, otros manejan unas diferentes
de diferentes formas de establecer ese relacionamiento con el Padre, pero todos y cada uno todas las noches, allí en las Malocas, allí en la selva, se reúne. Nos reunimos para revivir la palabra del Padre Creador, para mirar cómo está el mundo, para mirar cómo está el relacionamiento con el medio ambiente, para mirar cómo está el relacionamiento con los seres humanos. Esa espiritualidad que nos lo dejó el Padre Creador, para nosotros los pueblos indígenas es una palabra viva. Está ahí. Nuestros antepasados están ahí. Nuestros ancestros están ahí. Los espíritus de la selva, de los ríos, los espíritus de los animales, del viento están ahí. Y a través de esta espiritualidad es que se conversa con ellos, a través de esta espiritualidad es que se crea todo ese relacionamiento que permite que el ser humano y que el ambiente siga viviendo en armonía. En este momento el tema del cambio climático, el tema ambiental está llamando pues la atención a todo el planeta. Todo el mundo está preocupado de qué es lo que va a pasar con el futuro de la humanidad. Y en el caso de los pueblos indígenas de la Amazonía colombiana y de toda la Amazonía en general, esa espiritualidad, ese se ve reflejada precisamente en cómo es que los territorios indígenas se están conservando en este momento. En el caso colombiano, para nadie es un secreto que aquellos sitios donde ya los pueblos indígenas no están, aquellos lugares donde los pueblos indígenas y sus territorios ya no dependen de su manejo cultural, ahí es donde se están presentando todo este tipo de deforestaciones, de violaciones contra el medio ambiente, minería ilegal, extractivismo a toda escala, porque los seres humanos ya no están viendo la vida como debe ser a través de lo espiritual. Y es que la espiritualidad no puede verse solamente desde un punto de vista teórico. A mí me llama mucho la atención de que hay muchos conceptos de que el cambio climático va a acabar con el ser humano, va a acabar con el planeta. Se le explica a mucha gente qué significa eso, pero muy pocos se compenetran de verdad lo que está diciendo. Porque es que una diferencia bastante fundamental que hay entre las naciones indias y la cultura occidental, es que la cultura occidental se ha vuelto muy, muy, muy sistemática, muy de lo que se puede probar. Y la espiritualidad no se refleja precisamente en lo que se puede probar, sino en lo que se puede vivenciar, en lo que se siente, en cómo se siente. Si un ser humano no siente que acabar con los árboles, que acabar con el medio ambiente, que acabar con todos estos elementos que nos sustentan la vida, si no sale desde sus sentimientos, muy poco va a cambiar. Ustedes le pueden explicar conceptualmente todo lo que implica todo eso y pueden tener un sistema bien estructurado, pero si desde el sentimiento no se está apropiando de eso, no vamos a avanzar mucho en términos de concebir el mundo. Entonces la espiritualidad está emanada desde el sentimiento. Y para nosotros los pueblos indígenas ese sentimiento viene precisamente de ese relacionamiento con el Padre Creador. Todos los días, vuelvo a decir, todos los días nos sentamos allá donde estemos a cuidar el mundo, a cuidar que el ser humano, no solamente el ser indígena, sino todo el mundo. Dicen los viejos que ellos tienen la capacidad de ver el mundo como una naranja y revisarlo por todos lados y ver qué está pasando con el mundo y cuidarlo. Hasta allá vamos nosotros en términos de qué significa el relacionamiento con los seres humanos. Yo reconozco y valoro este tipo de eventos porque en verdad hace falta crear este tipo de relacionamiento entre el mundo occidental y el mundo indígena, el mundo de las naciones ancestrales, la que está demostrando cómo es que se cuida en verdad el medio ambiente. Hay algo que es importante comenzar a recabar y valoro lo que
decía mi antecesora, la hermana, porque hace un reconocimiento, pone sobre la mesa, en verdad, el valor y los fundamentos de las culturas ancestrales nuestras. Pero a uno le llama la atención que muchas veces cuando se hablan, en este caso en particular de la Amazonía, la gente piensa que solo hay árboles, hay agua, hay monte, hay animales, pero no le dan el sustento vital que son los pueblos indígenas. Y vuelvo a decir, ya queda demostrado con hechos fácticos que ahí donde no están los pueblos indígenas, ahí la Amazonía está desapareciendo. Y es a través de esos conocimientos que viene desde la espiritual que se concibe y se genera el relacionamiento con el mundo. Esos conocimientos de nuestra gente son los que están generando en la Amazonía que sigue existiendo todavía de un modo que sea vivible no solamente para nosotros, sino también para la humanidad. Nuestra gente viene creando este relacionamiento, esta vivencia con el medio ambiente desde hace mucho tiempo. Demasiado tiempo, diría yo. Por ahí estaba escuchando que en el caso, por ejemplo, de mi pueblo, en el caso del Parque Chirviquete, se encuentran figuras, dibujos de hace más de 17 mil años. Desde hace más de 17 mil años la gente nuestra, nuestros pueblos ya estaban creando ese relacionamiento con el medio ambiente. Desde hace 17 mil años esa espiritualidad ya se estaba viviendo y se sigue conservando aún. Entonces, ya para terminar, valorar este espacio, esperar que se sigan presentando nuevos espacios de diálogo, que sigamos en verdad construyendo desde nuestra espiritualidad, desde nuestras formas de vida. Para nosotros, pues, el relacionamiento con Occidente, con la cultura occidental, con las religiones, con la religión católica, pues ustedes saben que no ha sido la más agradable, no ha sido lo más positivo. Hoy reconocemos que estén reconociendo también lo que no se ha hecho bien, que en un momento determinado, pues, el ataque contra la cultura de los pueblos indígenas fue bastante fuerte. Se les prohibía, se nos prohibía hablar el idioma, se nos prohibía creer en nuestros procesos espirituales, se estigmatizaban. Eso es un tema que, vuelvo a decir, para nosotros como pueblo indígena es importante que se comience a darle otra vez el valor, el reconocimiento de nuestras autoridades sobre nuestros territorios, todo lo que tenga que ver con el desarrollo de los pueblos indígenas. Pues por ahora no me queda más que agradecer y seguimos pendientes de estas invitaciones y al diálogo que estamos estableciendo. Muchas gracias. Germán, muchísimas gracias por esa apreciación y esa reflexión que nos has hecho de esta espiritualidad vivida desde nuestros hermanos indígenas. Yo creo que este encuentro que hemos tenido el día de hoy ha sido muy, muy fructífero en poder propiciar ese diálogo. El Papa Francisco nos dice de mil maneras que debemos de caminar juntos, de ese proceso de sinodalidad, ese proceso de poder pensarnos la realidad de nuestra humanidad, la realidad de nuestras espiritualidades en un diálogo, ¿sí? No de manera separada, sino en encontrar los puntos comunes y los puntos de acuerdo. Y yo creo que el punto más grande de acuerdo y el punto más grande de conexión que tenemos entre las diferentes espiritualidades es la casa en la cual todos habitamos. Hemos hecho un recorrido desde la espiritualidad cristiana a estas espiritualidades ancestrales y cómo encontramos en cada una de las intervenciones de nuestros queridísimos invitados esa conexión que existe también y ese deseo que existe por cuidar nuestra Amazonía. Recordar que una teoría debe pasar a la acción, como lo decían los diferentes panelistas, y que hay que pasar de una espiritualidad pasiva a una espiritualidad activa, una espiritualidad que tenga una verdadera conciencia, donde se recuerden, miren, dos cosas interesantes desde la espiritualidad cristiana y la espiritualidad ancestral: el mandato de Dios de cuidar también nuestra casa común, de cuidar el medio ambiente, de cuidar los recursos que Él nos ha dado, y desde el punto de vista ancestral, esa palabra viva, que es la propia naturaleza,
y ver también que la vida tiene que estar conectada a una espiritualidad y una conexión también con esa naturaleza. Yo creo que hemos respondido hoy ya las preguntas también que les hemos enviado. Yo quiero darles las gracias en nombre de la Iniciativa Interreligiosa por los Bosques Tropicales, de la REPAM Colombia y del Secretariado Nacional de Pastoral Social por estar aquí. Hoy cumplimos precisamente este martes 24, estamos cumpliendo 7 años de esta encíclica que ha sido el regalo del Papa Francisco a la humanidad, y es un regalo que no ha sido solamente para los católicos, sino para la humanidad entera, en que nos recuerda que debemos de preocuparnos por cuidar esta casa que Dios, nuestro Creador, nos ha dado a todos y cada uno de nosotros. Y que la responsabilidad del cuidado de la casa común no es solamente de un grupo particular, la responsabilidad de todos los que estamos habitando y coexistiendo en esta humanidad. Y también la importancia de estos espacios es poder ponernos en diálogo y generar a través de este diálogo una reflexión que toque el corazón de todas las personas que nos están escuchando, pero también que suscite el compromiso, que parta del diálogo a la acción concreta. Yo les doy las gracias por estar aquí, por habernos acompañado, al reverendo pastor Janier, a Germán, al pastor Luis Fernando y a la hermana María Eugenia, que nos acompaña desde España. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a cerrar este encuentro con la oración que nos une a todos los cristianos, y es el Padre Nuestro, y hemos preparado este video del Padre Nuestro ecológico. Muchísimas gracias y sigamos viviendo ese amor y ese cuidado por la casa común. Padre nuestro que estás en los cielos y que estás también en la tierra, ahora contaminada e irrespetada, que estás en nuestras luchas y tareas diarias, que estás presente cuando plantamos y cuando cosechamos, cuando protegemos y defendemos la vida. Santificado sea tu nombre, que tu nombre sea santificado por nuestra unión y solidaridad, sea santificado por nuestros ideales y por nuestra vocación, para cultivar la tierra, proteger la Amazonía y defender el agua como fuente de vida. Venga a nosotros tu reino, que venga tu reino para los que tienen hambre del alimento sagrado, para los que están amenazados principalmente por el poder político y económico. Que venga tu reino para todos los que luchan por los derechos, por la paz y por la vida digna. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Es tu voluntad que todos seamos hermanos y caminemos juntos. Que vivamos en la Amazonía sin destruirla. Que tu voluntad en nuestras comunidades sea también nuestros bienes al servicio de todos. Danos hoy nuestro pan de cada día. Danos hoy el alimento, la fuerza, el coraje y la sabiduría para producir sin agrotóxicos y vivir en comunión con la creación. Danos la sabiduría para proteger las semillas nativas y criollas. Danos la fuerza para proteger el agua y la biodiversidad amazónica. Danos hoy el pan de la amistad y fortalece nuestro compromiso con las generaciones futuras. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Perdona nuestra desunión, perdona nuestro miedo a denunciar las injusticias, perdona nuestra agresividad, ignorancia y ambición con una de tus obras maravillosas en el territorio amazónico. No nos dejes caer en la tentación de separar la vida de la fe, el evangelio de la práctica, las palabras de las acciones. No nos dejes caer en la tentación de no valorar nuestros saberes. No nos dejes caer en la tentación de tumbar montañas, contaminar los ríos, usar semillas transgénicas y químicos que perjudican a los seres vivos que habitamos en la casa común. Líbranos de las guerras, líbranos de la indiferencia, líbranos de las tecnologías que no respetan la vida, líbranos de las políticas y programas extractivistas
líbranos de la opresión del poder económico y político que nos esclaviza. Líbranos de la violencia y de todos los males, Señor. Amén. Dios les bendiga. Al final ya pude